Señoras y señoras, queridos amigos, autoridades, bienvenido a esta ocasión de la inauguración de SIFA. El CM PAC ha venido aquí hace ya casi 15 años y ha demostrado qué valor tiene. Ha sido 9 veces el mejor aguapaque del mundo. Y si yo digo 9 veces el mejor paque del mundo, ustedes deben imaginarse que los jugadores que son en la liga donde jugamos son Disney, Universal, son los grandes jeques de Dubái y de Abu Dhabi, son los gentes de China. No sé si ustedes imaginan qué cantidad de dinero se mueve por allá. Y aquí una pequeña compañía, una compañía familiar, una compañía que con el esfuerzo que especialmente ha traído mi hijo Christopher en esta obra, en este parque, ha conseguido de ser el número uno. Hemos conseguido en los últimos meses casi entre julio y agosto en el grupo Loro Parque, es decir, entre Siam Park, Loro Park y Poema del Mar, casi 800,000 visitantes. Así ven ustedes que nos hemos establecido aquí, hemos trabajado seriosamente y hemos conseguido que somos exitosos. Muy bien, esa es la palabra. Bueno, hoy inauguramos este SIFA que parece, Christopher lo va a contar todo mejor que yo. Para esto yo voy a terminar muy pronto. Christopher va a explicar SIFA, qué es lo que dice la palabra SIFA, y lo puede decir que es muy bueno, falta hacerlo. Lo he hecho yo hace unos días. Y aquí no hay nadie que no pueda hacerlo si yo lo he hecho. Vos esperamos en este tobogán y muchas gracias por haberme escuchado. El señor Kisling dijo que durante 9 meses fue el mejor parque del mundo. Yo creo que en todos nuestros corazones seguirá siendo siempre el mejor parque del mundo porque está en nuestra isla, porque es nuestro. Esta inauguración de esta atracción nueva le dará más potencial para seguir creando esas vivencias que miles de turistas o millones de turistas tienen cuando pasan por nuestra isla, por nuestro sur de la isla. Muchas gracias a todo su equipo, a todos los que han hecho que esto sea posible y que todos nos reunamos aquí en este casi 15 aniversario, que faltan poquitos días para cumplirlo, y poder celebrar nuevamente la inauguración de una nueva atracción SIFA. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en la inauguración de SIFA. SIFA, SIFA, se dice en tailandés correctamente, y esto es rayo. Y esto fue una colaboración con la embajada tailandesa para buscar lo que es una palabra como a nosotros gusta, que sea corta y expresiva. Y expresiva especialmente para este tobogán nuevo que hemos construido junto con los tailandeses. He dicho que es expresiva. Entonces yo le voy a explicar lo que es SIFA. SIFA es el último modelo de la generación de toboganes de agua. Mejor dicho, tobogán de agua, montaña rusa acuática, porque realmente no solamente tiene lo que es una bajada por gravedad, sino también tiene subidas. En este caso tenemos 4 subidas. Desde el punto de salida, que se encuentra aquí en este punto, hasta la piscina de llegada, tenemos lo que es un desnivel de casi 30 metros. Normalmente en los parques acuáticos que se pueden ver a lo largo de las autopistas, cuando se ve una torre, ellos tienen lo que son alturas de 15, 16, 18 metros. Así, simplemente el hecho que nosotros tenemos la geografía aquí presente que nos permite de hacer un tobogán con este desnivel, esto ya es un fuera de serie. Aprovechando el desnivel, como lo hemos hecho aquí, integrando el tobogán en la superficie, en la geografía, combinándolo con la vegetación, esto es el, como se dice, la filosofía de Siam Park. Bien. Desde el punto de salida tenemos 2 toboganes, así que es
un dueling ride, como se dice en inglés, que se compiten los dos toboganes y así los visitantes que se suben en las barquitas de inflables, ellos son dos personas en cada barco y bajan a la vez desde aquí. Y tenemos lo que es la primera bajada que se llama un dive. Un dive viene de la industria de las montañas rusas, que es una bajada en aceleración por el costado. Así que uno va hacia la izquierda, el otro va por la derecha. Y mientras que hay una continua aceleración, aumenta lo que es la fuerza G, que te impulsa con el cuerpo dentro del flotador y así vas avanzando en la bajada, una curva de 360 grados, hasta que llegas a la salida y ahí te da la bienvenida a la primera subida, expulsado por la fuerza del agua. Una vez que vas superando lo que es el punto más alto, vas llegando a otra zona de aceleración, que todo está en bajada, llegando a estos que llamamos Flying Saucer. Estos son curvas abiertas con una inclinación de 25 grados. Esto no existe en el mundo. A lo mejor suena muy técnico, pero para nosotros es un orgullo de poder presentar las primeras curvas de este tipo con esta inclinación. De ahí salimos otra vez juntos, porque aquí van vis-a-vis, juntos, subida, bajada, subida, y llegamos a estas curvas de 360 que se puede ver que se aumenta el diámetro del tobogán aquí. Y esto es otra vez una explosión, así se llama. Entras a gran velocidad, vas en bajada, aumentas, subes por el lateral de la curva, hace ¡whip! Súper rápido. Y ahora cada uno sale en dirección opuesta, entra una curva, inclinación 20 grados, y aquí en el centro llegas vis-a-vis con tu contrapartida. Una vez que sales del vis-a-vis, vuelves a una curva de alta velocidad, todo el tiempo acelerando, para finalmente salir por este trozo. Lo tenemos aquí por delante. Y quien ha bajado por ahí no ve la piscina de recepción. Se ve el horizonte. Un buen día se ve La Gomera. Pero no ves la piscina de recepción y vas con mega velocidad. Así que realmente tienes un sentimiento un poco dudoso si todo va bien, que va todo bien. Llegas abajo y te deslizas por encima de la superficie del agua. Todos estáis invitados a probarlo. Todos. Hoy. Podéis probarlos. No pasa nada si no tenéis bañador. Nosotros disponemos de bañadores y de todas las necesarias toallas y una zona de cambio que hemos establecido. Les invito a probarlo. Bien, esto es la nueva atracción del Siam Park. Espero que les guste y que brinda Siam Park otra nueva atracción para seguir lo que es su andadura de mejor parque acuático del mundo desde aquí, desde Tenerife, Islas Canarias, España.